durante 15 años de una manera brutal
Yo soy voluntario porque mi madre murió en el año 1994. Imagínense ustedes, 15 años para atrás, que era la enfermedad de Alzheimer. Fue espantosa. A partir de ahí me prometí seguir tirando para adelante con este colectivo que está totalmente abandonado, que ustedes lo sepan. Solo les puedo decir que si alguien necesita de nosotros, es muy fácil contactarnos. Tenemos dos páginas electrónicas muy sencillas, que es asociacionalzheimer.com y fundacionalzheimer.com. Entren en ellas y ahí tienen todos nuestros datos y nos ponemos en contacto con cualquier persona que las necesite. Y desde luego agradecer la asistencia de todos ustedes, que me apabulla. Desde luego, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a personas como él, no como nosotros. Vamos a empezar lo que es la gala, vamos a empezar a divertirnos, vamos a empezar a aprovechar que tenemos a mucha gente, de hecho, tanta gente que necesito chuleta, por cierto, de los que presentaba antes, se me olvidó nombrar a Panderete de Sasgaya, que evidentemente las presentaré cuando les toque, pero bueno, entre todos los que vamos a pasar por aquí, pues está ese grupo. Vamos a empezar con los más pequeñitos, ¿vale? Los más pequeñitos que, como dijimos en el último concierto, siempre nos quedábamos con ganas de más. Hacían una canción o dos y nos quedábamos. Vamos a hacer alguna canción más. Son cortitas, pero vamos a hacer alguna canción más. Son alumnos del centro social. Vamos a hacer unas canciones. Alguna con, vais a ver el título en la pantalla, y como mención especial, la primera que vamos a hacer, le pusieron el título de ellas, Deva y Candela. Estábamos en clase de Eva, Candela y yo, que soy David, y dijeron, ¿cómo vamos a titular esta canción? Pues con las iniciales, y nos quedó Década, Deva, Candela, David. Así que la primera canción que vamos a escuchar se llama Década por nosotros. Thank you.
los pequeñitos. Esta sí que es difícil. Llegado Cristian, le voy a echar una manita también. Esta es muy, muy, muy difícil. Vamos a ver qué tal. Vamos a los más pequeñitos y llamamos a los que son un poquitín mayores. El grupo de guitarra, a ver si cabemos todos. Saturnino Menéndez, ¿vale? Damos un fuerte aplauso. Vamos entrando, venga. Bueno, mientras se preparan, vamos a ver lo que vamos a tocar. Vamos a tocar unas canciones. Ellos empeñaron siempre, las que la conocéis, sabéis que tocan muy bien a maneras, es su fuerte. Siempre tocan así como con acordes, con su ruido, pero siempre les quedó la espinita de hacer melodías, ¿vale? Entonces, ¿quieren hacer melodías? Pues vamos a hacer melodías. Les preparamos unos estudios que vamos a tocar. Uno se llama Laurita, que es un vals. Y el otro es Chalanero, que lo conocemos todos, ¿eh? Pues vamos a escuchar el grupo de guitarras, esta vez no cantando, sino tocando. ¿De acuerdo? Thank you.
Con la belleza y el encanto de Gijón,
Y ahora, para terminar, ya con el grupo de guitarras, vamos, como siempre, a llamar al coro Nuestra Señora del Rosario para que nos eche una mano. Vamos a hacer juntos las dos agrupaciones otra canción muy guapa, muy guapa, que seguro que conocéis, que se titula No Volveré. Un aplauso para el coro Nuestra Señora del Rosario. Y oye, poco a poco van saliendo cositas, hay algunas canciones que se nos resisten, pero siempre, nunca se dan por vencidas, nunca, nunca. Bueno, pues despedimos al grupo de guitarra, nos vamos a quedar. ¿Qué problema hay? Ninguno. Pues entonces vamos a hacer ahora tres fragmentos de tres zarzuelas distintas, que las voy a presentar al principio para que vaya todo luego más fluido, que son así. Don Gil de Alcalá, vamos a hacer el fragmento que se llama Habanera, de Don Gil de Alcalá. Después, una canción preciosa de la zarzuela Alma de Dios, que se titula Canción Húngara. Y vamos a terminar con algo verdaderamente difícil, pero muy alegre, la verdad, va a salir muy bien, que se titula La Ronda de los Enamorados, de la zarzuela La del Soto del Barral. ¿Vale? Como veis, no tienen
Thank you.
Thank you.
Vamos a dar la bienvenida ahora a alumno y profesora. Vale, va a cantar juntos, va a cantar una canción de Antonio Solís, muy guapa, que se titula Tu cárcel. Y Cristian, bueno, tiene la particularidad de que sí, es alumno del canto de Ana, pero viene a la guitarra también conmigo, o sea que toca de todo, otro máquina, otro fiera. Vale, un aplauso. Un aplauso. Ah, que sí, por cierto, que está preparando disco, aquí donde lo veis, está preparando disco. Hay que estar atentos a este chaval, que promete. Un aplauso para Cristian y para Ana. Otra vez se queda Ana, porque va a hacer junto con Laura
una canción muy difícil, antigua, la conoceremos todos, en inglés. La juventud ahora quiere cantar en inglés. Bueno, es lo que hay. No sé cómo se llama, sé que el aula se llama Laura. Un aplauso para ella, venga. Increíble.
el micro. Viene un grande, otro grande, Adrián y Cava eran grandes, ahora viene otro grande. Un tema, dame así, nada menos, de David Bisbal. Lo canta Iván. Vamos, venga, un aplauso. Yeah.
Y bueno, ahora vamos a ir, ahora sí que va un tema ya seriote, tema, ahí con clase. Toca David el piano y canta Kira Lea. Oh,
genialísima, que sí, no se engañe nada, que no. Pues le toca a otra de las grandotas, ella. No se lo cree ella, ¿vale? Pero yo sé que vale muchísimo, tiene muchísimo talento. Nos canta un tema de Bruno Mars muy difícil y ella se llama Julia. Vaya talentazo, ¿verdad que sí? Estoy rodeada de talento, soy una afortunada, ¿vale? Ahora va a salir un talento, ¿eh? Bueno, guapísima, va a venir hoy peinadísima, súper guapa. Ya pudiste disfrutar de ella en la canción de Charaneru, ya visteis ahí, bah, pero eso fue una pequeña muestra de lo que ella nos va a enseñar. Un tema en inglés, ¿vale? O sea, es que ahora les da todo por el inglés. Cuesta menos aprendérselo y lo entiende, pero ella es genial, ella es Inés y nos canta Footloose.
¿Vale? Así que cuando Ángel quiera, que empiece la última, penúltima actuación de la noche. Venga, vamos allá. You are the one, honey. You are the one, you are the one, honey. You are the one.
abuelo. Qué bien. Se lo merecen todos, se lo merecen aplausos, se merecen de todo. Bueno, estamos llegando al final, ¿vale? Repito que había prevista la actuación del Teatro Carballín y que por razones mayores, pues eso, no he podido estar aquí. Vamos a terminar con alegría, como ya terminamos con ellos dos, que nos arrancaron una sonrisa, y ahora vamos a terminar con un grupo para mí desconocido, aunque integrantes del coro están aquí también, pero el grupo es desconocido. Vamos a ver, vamos a recibir un aplauso para despedir esta gala, recuerdo, en favor de Asociación Alzheimer Asturias. Espera, que me están llevando no sé qué por aquí. Ay, hombre, ya lo dije. Que me dicen, oye, agradece a toda la gente que colabora. Y agradecí al Ayuntamiento, a Ángel, a la gente de Versión Original, Esteban, a todos los alumnos, a todos los que pasaron por aquí, a vosotros por venir y colaborar. A la gente que colaboró sin estar aquí, a todos muchas gracias. Nada, espero que en otra ocasión pues vengamos los mismos o más y que lo hayáis pasado bien. Vamos a despedir esta gala, lo dicho, con el grupo de Pandereteres Asgaya. ¿De acuerdo? Nos van a hacer unas canciones que creo que nos van a hacer disfrutar y terminar esta velada con un buen sabor de boca. Un aplauso para Asgaya.
espero que no lo hayamos hecho muy desastrosamente. Llevamos solamente 2 meses de ensayos. Y bueno, ahora para cerrar vamos a terminar con la gallegada. Y lo van a bailar 2 componentes de mi agrupación, de la agrupación folclórica de Espertell, pequeñas, y espero que os guste como lo hagan. Muchas gracias, David y Ana, por dejarnos empezar aquí nuestra carrera, que vamos a ver cuánto nos dura. Ya veremos a ver. Grupo de Pandereteires, Algaida. Muchas gracias.